Payares, periodista, un colega que tiene su reconocimiento a nivel de lectores y también producto de su trabajo profesional. Así que, ingeniero Velázquez, ¿qué tal si usted inicia con la entrevista? Tenemos ya a nuestro invitado, Martín Payares. Gracias, Enrique. Martín, bienvenido, buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Y cómo está el clima por Quito? Gracias, siempre es un gusto conversar con ustedes. Qué bueno, Martín. Bueno, la verdad es que hoy en día existe el tema de que la gente se va del Ecuador porque se siente presionada por la inseguridad y hasta ciertos políticos, y en este caso Cristian Zurita, que era periodista y que fue candidato a la presidencia, sale del país. Aquí, este impacto, ¿hacia dónde va? ¿Por qué tú crees que Cristian salga de la palestra política y se aleje del Ecuador, por un lado? Y segundo, ¿cuál es el impacto político que tiene esta decisión por parte de Cristian Zurita? Cuéntanos un poquito de tu apreciación. Me parece que el anuncio que hizo Cristian Zurita de que tendrá que salir del Ecuador es la evidencia de que las mafias están imponiéndose. Es absolutamente anómalo, es absolutamente trágico que un actor político de cualquier sesgo ideológico tenga que salir del país porque esa es la voluntad de las mafias. A Fernando Villavicencio lo asesinaron y lo sacaron del mapa. A Cristian Zurita no lo han matado, pero con el peligro y la amenaza que existe latente, lo van a sacar del país, que no es tan grave como lo otro, pero, claro, pero a la larga da igual, ¿no? Es como que estos poderes están llegando a la capacidad de decidir qué actores políticos pueden permanecer en el país, pueden seguir haciendo política y cuáles no. Me parece que lo que tenemos ahora en el Ecuador es un terrible cóctel de poder del narcotráfico, de la minería ilegal, de las mafias empresariales también, que ha permeado tanto en el mundo político que ya se ha convertido en una misma cosa, ¿no? El interés de estas mafias por apoderarse de la administración del Estado, ya sea directamente o ya sea a través de las amenazas o la corrupción, está instalado. Y lo que ha anunciado Cristian Zurita es simplemente una evidencia más. Me parece que el asesinato del alcalde de Manta ya fue una campanada atroz. Luego vino lo de Fernando Villavicencio y ahora este anuncio que es triste, ¿no? Es muy triste. El otro día yo salía, me encontré con Cristian, como colegas que somos, que nos conocemos de muchísimos años. Fue impresionante verle el dispositivo de seguridad. Casi nos fue imposible saludarnos, darnos un abrazo, porque claro, hay un dispositivo de seguridad gigantesco a su alrededor. Es impactante y es, repito, es muy triste. Sí, Martín, la verdad es que el callar a los o silenciar, digamos, las voces ecuatorianas es una manera de que exista la presión por parte de la mafia, como tú lo señalas. Pero si vamos a lo profundo, tal vez, y si vamos a analizar qué está sucediendo en el Ecuador y cómo remediarlo, no sé, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque así como tú lo sientes, como yo lo siento, como mucha gente nos está escuchando el día de hoy, se sienten primero el temor y segundo esa decepción de ser ecuatoriano y ver que no puedes hacer mayor cosa, o sea, sientes impotencia. ¿Qué nos puedes decir tú, Martín, desde el análisis periodístico que tú has hecho y que lo vives a diario como ecuatoriano? Mira, Jaime, yo como periodista, yo no soy un experto en seguridad, yo no tengo los elementos como para dar soluciones a esto. Sin embargo, yo creo que yo tengo el temor de que, y eso es una evidencia que como periodista sí la puedo ver, de que esta es una guerra que nadie la ha podido ganar.
Y eso es la mayor preocupación, ¿no? Desde que Nixon declaró la guerra al narcotráfico, nadie ha podido ganar esto. Y ahí está el caso de Colombia, está el caso de México. El caso de Ecuador hay que verlo siempre dentro de un contexto internacional. Hay que ver lo que está pasando en Perú, en Chile, en Argentina. En Argentina la cosa es gravísima. No se diga Brasil. Entonces yo creo que sí, las soluciones tenemos que mirarlas tratando de observar por encima del seto de nuestra casa y viendo lo que ocurre donde el vecino, ¿no? Y si vemos que esto no ha podido ser solucionado, creo que tenemos que buscar entre todos cierto tipo de solución. Yo no sé si es que el tema, por ejemplo, de la legalización del consumo de la cocaína, al menos, es una alternativa. Es una alternativa muy complicada, yo sé, porque en eso tendría que estar involucrados o comprometidos, más bien dicho, las grandes potencias del consumo, que son Europa y Estados Unidos, ¿no es cierto? Me parece que ese es un tema del que hay que hablar y del que ya se habla en ciertos centros económicos y políticos, ¿no? La revista The Economist, que no es precisamente una publicación irresponsable y ya ha propuesto este tema como la única salida a lo que está viviendo América Latina, ¿no? Porque ellos dicen que América Latina está poniendo la sangre mientras otros ponen el consumo, y que esto hay que encontrar una solución. Y luego el Estado yo creo que tiene que reenfocarse completamente el tema de la seguridad. Aquí no existe inteligencia. No existe un aparato de inteligencia policial y de militar que sea capaz de infiltrarse en estas mafias. Algo habrá, pero eso es mínimo, ¿no? Entonces me parece que los estados, no solo el ecuatoriano, sino los estados en general de esta región, tienen que reconceptualizarse y ver que esta es la amenaza, no solamente para la seguridad, Jaime, es la amenaza para la democracia. Porque el sistema democrático no va a persistir mucho si seguimos en esta situación. Martín, lo que pasa es que te entiendo plenamente, ¿no? El tema está en que en un momento dado llega esa desesperación como ciudadano a decir qué vamos a hacer, ¿no? Y la verdad es que te quería preguntar esto, ¿tú crees realmente que existe la narcopolítica en el Ecuador? ¿Crees que realmente existen estos narcogenerales? ¿Crees que esto es una cuestión política o realmente es tema exclusivamente de las mafias internacionales que quieren tomarse el Ecuador para poder salir, sacar de aquí su producción de drogas? Es que las mafias ya han contaminado a las fuerzas públicas. Yo sí creo que hay narcogenerales. Ya se ha tomado o ha contaminado a la política. Entonces ahí entran alcaldes, entran concejales, alcaldes de una serie de poblaciones pequeñas que quizás escapan a nuestro radar de todos los días, pero que son claves para el tránsito y la exportación de droga. ¿Cuántas parroquias pequeñas hay en nuestro litoral cuyos alcaldes están completamente contaminados, ya sea por corrupción, ya sea por amenazas, por lo que sea? Pero por ahí transita la droga, se exporta, se la consume entre gente pobre, que es otro de los dramas terribles de este fenómeno. No es secreto. Hay asambleístas o hubo asambleístas que era inocultable que tenían relaciones con el narcotráfico, ¿no es cierto? Y de ahí, imagínate, los funcionarios que habrán en los puertos, los funcionarios que habrá en otras dependencias públicas. Esto ya está absolutamente Bueno, contaminado y en un estado de metástasis terrible. le voy a dar paso a Enrique San Martín en cabina, que tiene más preguntas para ti, Martín. Un abrazo enorme y a los tiempos que nos vemos, desde el diario hoy. No sé si te acuerdes, pero bueno, ahí vamos. Claro, claro que me acuerdo. Un abrazo. Adelante, Enrique, te escuchamos. Gracias, Jaime. Martín, mira,
Coincido plenamente contigo en todo lo que has señalado, pero insisto, hay quienes no lo ven o no lo quieren ver. Mira, te voy a nombrar a un expresidente, ayer hizo tendencia por esta frase que vamos camino a un narcoestado. No, ya somos un narcoestado. No es que vamos camino a un narcoestado, ya lo somos. Y concuerdo contigo, yo en estos momentos, para salir de esto, no lo veo a través de la vía democrática. ¿Por qué? Mira, el alcalde de Guayaquil dijo, no podemos contra la delincuencia común. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo con otro tipo de delincuencia, delincuencia organizada. Y el ministro de gobierno el día lunes dijo acá, no podemos tampoco copar o en todo caso cubrir todo el Ecuador a través de entiéndase, policías, militares, porque esto va mucho más allá, es algo que nos sobrepasó, algo que nos colmó, porque tienen ellos dinero, porque ellos tienen las armas, porque ellos tienen la tecnología y también sus brazos armados que viven en el exterior. Entonces, yo concuerdo contigo, Martín, no quiero sonar pesimista. Lo importante es que ya tengamos, hagamos una descripción del problema, pero hay que actuar sobre ese problema, pero no simplemente ser espectadores. Y esa responsabilidad les cabe a quien, a este binomio presidencial, que están ávidos de llegar a la presidencia del Ecuador, pero yo no sé si estén conscientes o hayan visto la proyección de lo que estamos viviendo en estos momentos, Martín Payares. Yo me temo que este drama que estamos viviendo aún no ha sido interiorizado de forma consciente por la clase política. No quiero decir que todos los políticos sean inconscientes de lo que está ocurriendo, pero sí creo que dentro de la lógica política esto todavía no se incorpora. Yo confío que el próximo gobierno, porque tampoco quiero ser muy pesimista, uh-huh. Yo confío que el próximo gobierno, sea el uno o sea el otro, va a tener que hacer algo, porque si no va a ser víctima de esa misma, de esa misma perversidad. Por más aliados que tengan, siempre el que administra el Estado, el que administra el poder, va a terminar siendo engullido por este fenómeno y va a ser incapacitado de gobernar, de hacer lo que está llamado a hacer, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que incluso aquellos políticos que están ya contaminados con el narcotráfico, si quieren hacer un trabajo público, van a tener que tomar cartas en el asunto y ver cómo se combate esto, ¿no? Porque es el Estado el que está en peligro de extinción a este paso. Así es. Me parece que yo no veo hasta ahora que haya una conciencia de aquello, ¿no? Hay claro los ofrecimientos de cómo combatir la inseguridad, la violencia, pero yo me temo que ninguno de los candidatos, y no solamente de los finalistas, uh-huh. sino de los anteriores, quizás con ciertas excepciones, han tenido la claridad de ver que aquí está en peligro la existencia de un Estado, lo que lleva al peligro de una convivencia democrática y de un sistema republicano de ejercer el poder. De acuerdo, Martín. No sé, quiero que me des información, porque ayer se reportaban incendios forestales en Tumbaco, en Puembo, y paralelamente, para mí no es una coincidencia, ojo, no sé si tú tengas información precisa. Y luego se registran dos explosiones de coche bomba, y todo esto en 24 horas en Quito. Te digo, los dos coche bombas, obviamente, para mí no es coincidencia, pero es coincidencia. Pero en el caso de los incendios forestales, tengo la impresión de que es parte también de este plan de sembrar el terror. No sé cuál es la información que tengas, y además, Martín, si ya se logró controlar precisamente ese incendio. No tengo información. Es muy difícil atar las dos cosas, pero
Aplicando un poco de lógica, yo creo que lo que tú dices no es descabellado. Si tú provocas un incendio en las goteras de la ciudad, ¿no es cierto? Ya en las afueras de la ciudad, y desplazas allá las fuerzas de seguridad y los bomberos, obviamente es más fácil actuar en otro Exacto. sector, ¿no es cierto? Entonces, sin tener pruebas, pero a tu lógica no le falta lógica, digamos. Claro, es evidente que actuar en la Mariscal es mucho más fácil si tú Claro. tienes a todos los bomberos y a todos los policías a 45 minutos del lugar, ¿no es cierto? Así es. Vas a estar mucho más tranquilo. Martín, finalmente, porque el tiempo nos viene corto, bueno, ya has explicado que tú no tienes o sea, no hay expectativas en cuanto a las próximas elecciones, yo concuerdo con ello también, pero definitivamente hay que hacer algo porque tampoco no podemos ser espectadores y ver cómo este país se va, te digo, conversamos con Vicente Albornoz y él siempre habla de achicar ya no el tamaño del Estado, se está achicando la economía, se están achicando las oportunidades, se están achicando los emprendimientos. No podemos continuar así, Martín. Como bien señalaste hace un momento, vamos camino a la extinción. Mira, es que este tipo de violencia también achica todo. Aquí, a 2 cuadras de mi casa, te voy a poner el ejemplo, Ya. unos chicos pusieron una pizzería que se convirtió en la pizzería del barrio y era un sitio donde la gente iba a comerse un pedazo de pizza, a tomarse un refresco, lo que sea. Y por culpa de la inseguridad, este sitio ya no abre las noches. Entonces, todo se achica. ¿No es Increíble. cierto? No es solo un problema del Estado, es un problema de la vida, de los comercios. Entonces, a esa gente se le achicó el negocio, obviamente, y a los que vivimos en el barrio se nos achicó la posibilidad de vivir Sí. una vida normal, ¿no es cierto? De salir en las noches con nuestros hijos a pasear el perro y comerse una pizza. Sí, señor. Entonces, es un achicamiento incluso psicológico, ¿no? Yo concuerdo contigo, todo se achica. Martín, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por favor, que no suenen pesimistas, pero es la realidad. A los periodistas, ese es el trabajo nuestro. O sea, por muy dura que sea la realidad, pero tenemos que presentarla tal y como es. Y eso es lo que se vive, o es la realidad que hoy en día vivimos en el Ecuador, Martín. Así es, así es. Pero creo que haciendo conciencia y poniendo todas las capacidades posibles, yo creo que se puede llegar a mejorar la cosa. Sí, yo también, porque ejemplos sí hay. Es cuestión de firmeza y decisión. Martín, gracias nuevamente. Que tengas buen día. Gracias a Un abrazo. ustedes. Bien, Un Martín abrazo, Martín. Payares, periodista, bueno, reconocido, trabajado en varios medios y obviamente esa trayectoria va de la mano. Ingeniero Velázquez, usted quería Sí, hablar. señor.